correr off-road a la edad de 5 años en moto. Después de eso, al pasar los años, fui subiendo de categorías hasta que a los 15 años RPN me dio la oportunidad de manejar un clase 10. Y el año pasado, gracias a Dios y la oportunidad de Clyde Stacy, empecé a manejar en truck. En mi familia, esto de las carreras empezó hace aproximadamente 20 años, cuando mi papá empezó a correr en motos en carreras locales de mi ciudad, y después de eso a mí me puso a correr en motos hasta que llegamos a empezar a correr en carros y después para RPM. Me siento pues orgulloso, ¿no?, de él, de que pues a la edad que tiene pues ya donde anda, ¿no?, y pues más orgullo que me pasó, ¿no?, corriendo. Es una de las cosas que pues uno siempre quiere, que los hijos lo superen a uno. Lo que me ha ayudado mi papá en las carreras, en el off-road, al igual que en toda la vida, es algo que no lo puedo describir, es algo grandioso. Todo lo que él ha aprendido con el paso de los años, a veces me lo dice en un ratito, el escuchar sus consejos, ayudarme, así como corregir mis errores, es algo que me ha ayudado mucho en mi manejo, ya que he aprendido muy rápido gracias a la experiencia que él ya tenía. El año pasado fue un año que lo considero como prueba, ya que fue mi primer año en la temporada de Score y en los Trophy Tracks, así que este año esperemos evitar los errores del año pasado y pues mejorar y obtener un mejor resultado. Así que ya el año pasado quedamos en segundo lugar del campeonato y este año esperemos volver a luchar por el campeonato. El correr en baja tiene algo místico, algo que muchas veces no se puede describir. Puedes correr en muchas otras carreras, pero el correr aquí, especialmente en México y en una baja, es algo que tiene un toque especial, algo que no lo encuentras en cualquier carrera. El hecho de, a veces, el mismo peligro que te ponen los fans es algo que le da un toque especial a las carreras. Así que yo creo que ni aquí ni en ningún lugar otro en el mundo hay una carrera tan especial y tan difícil como es baja. Quiero decir principalmente a los fans es que si en verdad aman este deporte, tengan cuidado, no se atraviesen en la pista, y pues que aquí estamos, nosotros tratamos de divertirlos y divertirnos nosotros, simplemente tomen precaución. El correr aquí en México es algo muy importante para mí, ya que pues es mi país, aquí fue donde empecé a correr, aquí fue donde he aprendido lo que sé, y es algo que me llena de orgullo representar a mi país y correr en México, en los terrenos. Y el estar corriendo aquí en esas grandes categorías y estar peleando contra grandes pilotos es algo que me llena de orgullo, así como sé que le llena de orgullo a toda la gente mexicana.